El ex lanzador nicaragüense de Grandes Ligas, Denis Martínez, encabeza una campaña internacional de solidaridad para recaudar fondos a favor de la protección de los médicos y el personal de salud en Nicaragua ante el COVID-19, en alianza con la Asociación Médica Nicaragüense Americana y la organización Abuelas de Nicaragua. Tienen como meta recaudar en los próximos días $50,000 para comprar equipo de protección médico que serían donados a profesionales de la salud en Nicaragua. Elmer Rivas conversó con Denis Martínez, quien también es presidente de Conexión NICA USA, y con el doctor especialista en medicina familiar Oscar Danilo Pozo, presidente de la Asociación Médica Nicaragüense Americana, y nos cuenta la historia. Denis, Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo en promover eventos deportivos de convocatoria masiva. ¿Cómo es visto esto en el ámbito deportivo internacional? Es algo de lo cual se está viendo de una forma bien ridícula. Es algo de que no es aceptable. Son pocos los países, me doy cuenta, son dos o tres los que están en esa línea, pero de que es algo pues de que no es concebible. Es algo va con las normas que se están aplicando, no es lo que la OMS está indicando, y yo creo pues de que es una cosa absurda. ¿Qué opinión merece de tu parte la manera en que el gobierno de Nicaragua está gestionando o administrando la crisis del COVID-19 en el país? No se han acatado las órdenes, y en eso pues yo creo que no estoy de acuerdo. Debemos de seguir la línea que todo el mundo estamos siguiendo para poder evitar de que nuestro país sufra la consecuencia y la mortandad que se puede ocasionar. Y ya lo estamos viendo. La razón es que estamos acá nosotros bien preocupados porque lo estamos viviendo aquí nosotros mismos. Doctor Pozo, en Nicaragua existen muchas denuncias de médicos contagiados por el coronavirus, pero que el gobierno se niega a reconocer. ¿En qué consiste esta campaña de solidaridad que ustedes están promoviendo desde Estados Unidos en beneficio a los profesionales de la salud en Nicaragua? Nosotros estamos preocupados por lo que pueda pasar con los médicos y con los profesionales de la salud que se encuentran en nuestro país. Por esa razón, decidimos unirnos a la iniciativa de Connection USA, que está liderada por nuestro gran amigo Denis Martínez, y hemos decidido apoyarla con nuestros esfuerzos en esta campaña para proveer los equipos de protección necesarios para que los médicos puedan atender a sus pacientes. Doctor, en apenas un día de la campaña recaudaron cerca de $10,000 de los $50,000 que tienen como meta. ¿En qué plazo pretenden ejecutar ustedes este proyecto y quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Van a ser médicos independientes de la salud o también que están dentro del sector público? Lo que queremos son médicos que puedan servir a nuestro pueblo y al mismo tiempo ser protegidos ellos mismos, porque ellos están en la primera línea y son ellos los que tienen que estar protegidos para poder brindar la protección que necesita nuestro pueblo. Esa es nuestra idea. No se trata de privados ni públicos, no se trata de nada de eso. Se trata de los trabajadores de la salud. Esos son nuestros objetivos. Pretendemos hacerlo a la mayor brevedad posible. Si pudiéramos recoger el dinero en 3 días, sería ideal. Pero vamos a seguir trabajando muy duro, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y especialmente con mucho compromiso hacia nuestros médicos y personales de la salud. Denis, el gobierno de Nicaragua maneja con mucho hermetismo la información sobre la pandemia del coronavirus en el país y se niega a decretar medidas económicas o sanitarias para paliar esta crisis. ¿Qué rol debería de asumir la gente de a pie, la sociedad civil, ante la falta de liderazgo nacional ante la pandemia del coronavirus? La población en sí ha tomado la rienda por sus manos. Pero hay una gran mayoría también de que no le están poniendo caso como tendría que ponerle por su cuenta. O sea, yo pienso de que cada quien debe depender de su vida, tiene que pensar en mi vida, la tengo que cuidar y cuidar a los míos. Entonces, pues, no tampoco desobedecer, porque eso es lo peligroso. La desobediencia a veces te lleva
muchos problemas. Tenemos que ser un poco más obedientes en ese aspecto y lo felicito, te digo, porque he escuchado de que la mayoría de la población ha estado tomando la medida y es lo correcto que tienen que hacer. Doctor, ¿qué recomendaciones le brindaría al personal de salud en Nicaragua que está en la primera línea de contención de la pandemia del coronavirus? Yo creo que hasta a veces de lo que yo he podido conversar con ellos, ellos están empapados de todo lo que está pasando, de todo lo que hay, de lo que se está sabiendo. Yo creo que ellos están capacitados para manejar los pacientes. Lo único que necesitan los médicos nuestros es tener equipos de protección y tener las herramientas necesarias para ejecutar sus conocimientos clínicos. Denis, ¿qué mensaje darías vos a los ciudadanos nicaragüenses y a las autoridades de gobierno para hacer frente a esta pandemia? Me gustaría dirigirme al gobierno de que seamos más conscientes, que vivamos la realidad, que nos pongamos en el orden mundial donde todos estamos siguiendo la IVA que nos están poniendo ahí en la mesa para ver la realidad de lo que está pasando y buscar cómo ayudar a todos, porque el país en su pueblo es la responsabilidad de todo gobierno de buscarle que el pueblo se salve, salvar vida. Esa es la misión del gobierno. Y para los nicaragüenses, pues, que sigamos manteniéndonos seguros. Esto es algo de lo cual no lo podemos tomar así nomás por así. Creo yo que este es el momento para todos los nicaragüenses de que donde se tienen que unir, donde no haya ninguna división, donde todos veamos esto como país y ayudarnos el uno a la otro. Tenemos que olvidarnos del odio, del rencor que escucho con tanto. Ya. Entonces, pues, busquemos estos momentos para ver y reflexionar y trabajar en una sola línea. ¿Cuál es tu mensaje para los atletas nicaragüenses? En el Estadio Nacional continuamos viendo jornadas deportivas. En nuestro país, desafortunadamente, son chamacos de que dependen, como aquí también, pero no tienen una agrupación donde lo respalde, donde ellos puedan decidir por su propia cuenta y decir, bueno, nos paramos, no podemos seguir jugando, estamos exponiendo nuestra vida y se para todo el proceso. Entonces, eso es lo que ha hecho falta en nuestro país para jóvenes que están jugando, que todavía son presionados, supuestamente los que escucho, que dicen de que lo multan, lo castigan, lo suspenden por 2 años, por 3 años por no jugar. O sea, es una forma de la cual no le veo sentido, la forma que están corriendo eso y exponiendo la vida de los jóvenes. Y eso no es aceptable. Pues yo creo que tenemos que concientizarnos y llegar a un punto, como te dije anteriormente, si yo estuviera ahí en esa posición, y por eso fue que felicité al chamaco Celedón, creo que el apellido, cuando él decidió retirarse de eso, porque pensó en él, en su familia, y dijo, no voy más, aquí me paro, porque yo me voy a cuidar mi vida. Y ese es el gesto que tienen que hacer cada uno de ellos para evitar perjudicar su salud y la de su familia. Doctor, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran apoyar esta campaña de manera económica? Tenemos con el señor Denis Martínez un GoFundMe en el cual todas las personas pueden donar la cantidad de dinero que quieran. Y en esto especialmente queremos invitar a todos los oyentes que por favor nos ayuden para que logremos este juego perfecto que lo tenemos en mano con nuestros médicos que van a estar en la línea. Ahí están el GoFundMe, Conexión Nica USA, y ahí van a entrar y van a encontrar toda la información. Lo esperamos su ayuda. Con su ayuda vamos a lograr este objetivo. Así que contamos con todos ustedes.